Muy buenas a todos, soy Crisimons y estoy aquí para presentaros este vídeo de The Binding of Isaac Rebirth. Vamos a jugar esta vez una partida normal, que hace tiempo que no jugamos una en serio. Esperemos que no nos pase lo que me pasó en la última donde me mataron. Vamos a ver a quién no tenemos desbloqueado muchas cosillas. Samson, Lázaro, Eden, Isaac, Caín, Lázaro, Eden. Con Eden no he jugado nunca, voy a jugar con Eden y voy a mostraros un poco cómo es el personaje. Vale, primero, D1FXKK19. Y me estoy riendo porque he visto los objetos que tengo y son un poco chetos. Vale, ¿qué peculiaridad tiene Eden? Antes de nada, Eden tiene la peculiaridad de que es completamente aleatorio. Empieza con objetos aleatorios, vida aleatoria, atributos aleatorios, es todo aleatorio. Y te puede salir algo muy cheto o te puede salir algo... Y bueno, pues en este caso nos han dado la baraja de cartas, por tanto podemos regenerar una carta cada vez que suba esa barra. Y la esa cruz que nos da un escudo protector que nos salva de un golpe. Así que podemos tener bastante supervivencia. Vale, vamos a comernos esta pastilla. Aumento de lágrimas, muy bien. Vale, la velocidad de disparo no es excesiva. El sol, si no me equivoco, me revela todo el mapa y además me cura. Como no voy a bajar mucha vida, voy a usar ahí eso, efectivamente, y nos revelan el mapa. Correcto, pues vamos a ir para abajo, no nos sirve para nada ir para arriba. Vale, cuidado con esa araña, vale, muerto. El daño que hacemos no es malo. No es malo para el inicio, no está mal. Vale, vamos a ir por aquí. Tenemos la maldición del ciego, ¿verdad? No sé lo que es esto, vamos a ver. Spider Bite, Slow Effect. No sé muy bien qué es lo que hace esto, pero veo que nos ha salido ahí un huevo, como si nos hubiese mordido una araña, que es un poco lo que es el nombre del objeto. Ah, veo que el sol también nos revela la habitación secreta, no me había dado cuenta antes. Lo malo es que no tenemos bomba. Eso va a ser un problema. Vale, cuidado con esa araña, que es la que más miedo me da. Tú ya me das algo menos de miedo. Perfecto, vale, una bomba, perfecto. Me está saliendo todo feliz de boca, vamos a ver. Tú ya me das un poquito más de miedo, porque eres muy rápido, disparas... Vale, ahí está, el slow effect, no había entendido muy bien a la que se refería, ahora ya sí. Que en ocasiones nuestras lágrimas pueden retrasar a los enemigos. ¿Sabes qué hay en la habitación secreta? Monedas, muy bien, no está nada mal, no está nada mal como hemos empezado esta partida, no está nada mal. Vale, vamos a ir a por el jefe, a ver quién nos toca y a ver si nos dan un aumento de velocidad y disparo, porque ando un poco falto. Hambre es un poco... Un poco. Vale, vamos a ver si podemos matar aquí a los esbirritos estos. ¡Ya! Me metí ahí un poco en la boca del lobo, ¿eh? Me he metido en la boca del lobo. Vale, vamos a meter ahí cariño. Vamos a obligar que cargue para matar a sus esbirros. Vale, mientras carga me voy a cargar a este. Vale, no he conseguido matarle. Vale, ahí está. Vale, bien. Cuidado que se me están amontonando aquí gentes. Vale, me han quitado el escudo. Malo eso. Pero no me han hecho daño, que es bueno. Por ahí un poco difícil para esquivar. Porque parece que no, pero el daño que hacemos no es tan grande. Es decir, tenemos... No está mal. Es decir, no me estoy contradiciendo que antes he dicho que estaba bien. No está mal. El problema es que hacemos relativamente poco. Para este jefe es poco. Porque este jefe es de los dificilillos, por decirlo de una manera. Y es raro que me parezca así al inicio, pero puede darse el caso, como de hecho se ha dado. Vale, vamos a ver. Esta fase ya es un pelín más fácil, diría yo, porque no se mueve tanto y ya no me saca tantos esbirros. Y me da. Justo digo que es más fácil y me da, ¿sabéis? Pero es la realidad. Vale, me gusta cuando se ralentiza. Nos da ahí un objeto misterioso, a ver cuál es. El cubo de carne, algo típico que nos suele soltar este. Y bueno, por cierto, se me había olvidado mencionar que a Eden también le dan aleatoriamente el aspecto que tiene, ese peinado, es aleatorio cada vez que juego con Eden. Y como veis, cada vez que me paso la partida, creo que es que cuando me dan el Eden Token. Vale, esto podría ser interesante. El arcade. Vale.
Esa carta podría ser interesante. Vale, ahí abajo hay una habitación. Uy, hay una piedra con tesoro. Me cunde más la piedra con tesoro. Que me da una bomba y un corazón azul. Decía que me cundía más que nada porque no es que tengamos mucha vida. Vale, cuidado con esa araña que se está acercando mucho a mi zona de confort. Demasiado. Vale, y hemos fallado la bala que ralentizaba. No sé hablar. Coño, deja de esquivarme. Vamos a ver qué nos da. El ahorcado. Sí, vamos a usarla aquí para llevarnos el Joker. No tengo vida. No tengo vida. Si tuviese vida, diría que esta carta es muy buena, pero no tengo vida. Ya sabéis lo que hace el Joker. Me lleva a la habitación de Satán. Claro, si no tengo vida para gastar, pues no me sirve para nada. Así que es una pena eso. Vale, bien, nos hemos encargado de este. Y aquí tenemos... ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Joder! Y me han dado. Me han hecho una encerrona ahí. ¡Guarra, guarra, eh! ¡Cabrones, cabrones! ¡Qué cabrones! Me han encerrado de una manera muy bien encerrada. Este dispara más que el resto, veo. Y encima si me da, me va a quitar el doble de vida. Vale, nos dan una llavecita. Vamos a ver qué hay aquí. La cagada de oro. La cagada de oro, perdón. Bad Bombs, creo que era como se llamaba. Que hace que los explosivos hagan daño a todo el mundo que esté en la habitación. Voy a probar aquí si está la habitación secreta. Y estaba. No, no estaba, perdón. Bueno, pero me he cargado a todos los que estaban ahí. Que también es algo bueno. Uy... Se le ha pasado el ralentizado y casi me da ahí de una forma muy tonta. Pues no me queda otra que en la siguiente zona. Voy a mirar a ver, creo que aquí arriba podría estar la habitación secreta. Vamos a comprobarlo. Sí, podía estar. Vamos a mirar. Sí, está, correcto. Vamos a entrar. ¿Nos sale esto? Pues no me interesa. Voy a poner aquí una bombita. Y nos sueltan un corazón y una llave. Que el corazón no lo puedo coger. Ahora mismo me interesaría mucho tener un aumento de vida, porque la vida que nos han dado es relativamente poca. Muy bien lo del escudo, vale, monstruo. Monstruo, monstruo. Por lo menos tú no me sacas esbirros, por eso eres de mis favoritos. Que no me sacas esbirros, y a mí no me gustan los que sacan esbirros. Vamos a cargarnos a este. Si monstruo me deja, me lo cargo, si no... Me encargo primero de él. Vale, monstruo me ha dejado matarle. Cuidado con el que dispara. Sobre todo bien, le he dado con la bala que ralentiza. Eso va a ser bastante útil durante el tiempo que dure, que no ha sido mucho. Sé que va a durar un poquito más. Vale. Hostia, esa bala. Cuidado. Vale, creo que le he dado. Correcto, le he dado. Esa no la he llegado a dar, aparentemente. Vale. El saltito que hace cuando está ralentizado es... muy bueno. Muy bueno. Vale, vamos a darle ahí cariñito. Hostia, cuidado, que se le ha pasado ralentizado. Vale, bien. Aumento de vida, por favor. Aumento de rango, vamos a ver qué nos ofrece Satán. Aunque no voy a comprar nada, lo más probable. Justo porque me quitaría el único corazón que tengo. Así que no me interesa nada, lo siento. Los disparos con miedo podrían ser buenos, pero claro, no tengo vida. Así que voy a pasar de ello. Estamos un poco apretados. Estamos un poco apretados. Malo. Vale, un corazón. Uy, un corazón, un cofre dorado. Vale, eso sí que me interesaría abrirlo. Así por casualidad. Vale, hostia, monedas. Vale, nos interesaría ya ir a la tienda, tal y como estamos. Vale. Correcto. Vamos a usar esto, la emperatriz. Pues me voy a llevar la de la emperatriz porque ahora mismo la de Joker me es inútil. Lo hemos sacado.
Hostia, cuidado. Vale, bien. Ya lo hemos matado. Me sale un culo. Ahí, muerto el culo. No lo digo de coña, es verdad, eso es un culo. Es lo peor. Que es verdad. Ay, ay, ay. Esta habitación podría estar ahí, la secreta. Vamos a apagar este fuego, que es peligroso. Ah, nos soltaron una monedita. Para pa picarnos, ¿no? En plan diciendo, mira, si pudieses volar, te llevarías esto. Pero como no puedes, te jodes y dale. Pensé que iba a cargar. No le ha dado tiempo, aparentemente. Vale, vamos a comprobar. Aquí están nuestras dos habitaciones favoritas. Comprobamos primero que hay aquí. ¿Qué hay en la puerta número uno? Es rubber cement, ¿verdad? Sí, rubber cement. Va bastante bien, bastante bien. Muy bien, diría yo. Aunque un aumento de vida nos vendría muy bien. Esto nos permite llevar dos cartas, si no me equivoco. Exactamente, así que muy bien. Hierofante. Hierofante me da dos corazones de alma, ¿verdad? Sí. Pues me los voy a llevar. Ya que tenemos un déficit, voy a comprarme este también. Hostia, que no me he dado cuenta que esta era roja. Podría haberme disparado perfectamente y no me habría dado cuenta. Y vamos a meter las dos monedas aquí para por lo menos ir aportando algo durante las partidas. Aunque sean dos moneditas, pero algo aporta. No. No me merece. Os va, espera un momento, que al otro lado hay habitación. No me había dado cuenta. Pues sí, así que me compensa ahí. Lo malo es que como pase y me dispare. Vale. Hostia. Vale, ahí me he puesto un poco nervioso. Vale, aquí está el jefe. Perfecto. Nos hemos cargado de uno. Ahí está. Suelta medio corazón. Vamos a entrar aquí, a ver qué. Pestilencia. Pues hombre. No me jodas, no me jodas. No me jodas. Hostia. ¡Qué encerronas me está haciendo el cabrón! Claro, sale un jinete de apocalipsis, tiene que salir dos, ¿no? Este también es de los que sacan muchos esbirros. Tampoco me gusta mucho por eso. Vale, por lo menos pueden matar sus propios esbirros. Vale. Ahí he visto una bala y he pensado que era de otro, era mía. Vale, ahora ya ha salido a la segunda versión, que solamente me spawnea a moscas y tira la bala esa. Mejor las moscas que los gusanos, sinceramente. Que las moscas tienen menos vida, más que nada. Hostia, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, que a esa puesta dispara como un loco. Sácame un aumento de vida, por favor. Aunque me va a sacar el otro cubo de carne, ¿verdad? Justo. ¡Hostia, el ángel! ¡El ángel! Vale, ahí tenemos a Super Meat Boy. O la cabeza de Super Meat Boy. Si consigo otro cubo de carne, creo que me dan a Super Meat Boy. Y tres corazones de alma. ¡Mua! ¡Te quiero, angelote mío! ¿Cómo se nota que soy Eden? Me quiere el ángel. Me quiere el ángel. Vale, voy a irme, sí. No me compensa. Podría haberme convertido en emperatriz, no me he dado cuenta. Contra este jefe habría sido bueno. Ya que descubrimos lo que hacía en el antiguo episodio. Otra vez esta sala. Vale. Vamos a tener que jugárnosla. ¡Ah! Vale. Muy bien. A ver qué hace esa carta de ahí. La luna. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No quiero ese objeto! ¡Fuera! ¡No quiero ese maldito objeto! Vale, vamos a usar la de la luna, que nos llevará a la habitación secreta. Correcto. Vamos a usar esto. El 2 de... de picas. Este nos multiplica las bombas por 2. Me lo voy a quedar un rato. ¡Ah! Me ha quitado la inmunidad. Joder. Podrías haber esperado un poquito a disparar, ¿no? Cabrón. Vale. Menos. Ábrete, sésamo. Ábrete. Ábrete. Le queda un toque. Sabía que le quedaba muy poquito. Vale, tenemos que buscar el tesoro, sobre todo. Vale, cuidado con ese que va a cargar. Vale, correcto.
A ver si podemos freírle antes de que... De que vuelva a cargar. Vale, tiene ralentizado, así que no de... Me ha apartado igualmente porque el ralentizado este dura muy poquito. Entonces, como se le pasara justo el ralentizado en medio de la carga, me fundía. Vale, otra llavecita, por si nos faltaban. Muy bien, un corazón de alma, muy bien. Hostia, esta sala un poco jodida, eh. Vale, cuidado, 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 cuidado. Joder, me dio mucho gusano de los que cargan. Si fueran los que no cargan no sería tan molesto, pero son de los que cargan, así que cuidado con ellos. Vale, bien. Me han quitado medio corazón de alma. El otro me ha sido de... Joder, esta sala. Hostia, esta sala. Esta sala no me gusta. Bien. Vale. Esta sala no me gusta porque no puedo esquivar bien. ¡Otra vez! ¡Ah! Vale. Una menos. ¡Uf! Al límite. Vale, vamos a irnos por arriba. Por aquí. Vale, vamos a ver qué nos dan. El emperador. Vale, pues nos puede venir bien. Voy a multiplicar ahí. Ah, el 2 de... era de las llaves. Vale, es verdad. El otro es el 2 de tréboles. El que multiplica las bombas. Cierto, haya sido error por mi parte. Hostia, cuidado que hay muchos buas. Vale, nos hemos cargado al más peligroso, por lo menos. Vale, vamos a cargarnos a este. Oye, he matado al otro sin querer. Rubber Cement. Rubber Cement es mágico. Ahí está. Ah, claro, solamente tenemos un corazón. Nos ofrecen un cofre dorado. Hostia, estoy tentado a cogerlo, pero... Oh. Pero... Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa así un poco de mala persona. Ahora vais a ver lo que es utilizando la carta del emperador. Que es cogiendo lo que hay en el cofre y luego largándome con la carta del emperador. Pero primero quiero conseguir el tesoro. Creo que va a ser una pequeña pérdida de tiempo el irme hasta acá. Vaya, justo encontré el primer jefe. Mucha gente de aquí, ¿eh? Si desde aquí puedo hacer algo, algo de mella. Vale, vamos a tener que acercarnos un poquito más. Hostia. Vale. De poco en poco vamos eliminando enemigos. De poco en poco. Ah, esa me ha dado. Se me ha dado, vale, me ha quitado el escudo. Mucho proyectil veo yo, Quedame un poquito más. Hostia, me acerqué mucho. Demasiado me he acercado. No sé dónde está la gente. Vale, ahí está el blanco. Queda un blanco y un negro. Sí, se parece. Vale, me los he cargado a todos. Ha habido suerte, vale, pues... No me jodas que el este estaba ahí arriba. Ah, pues no, aquí está el tesoro y la tienda. Que bueno, la tienda no me hace falta en este caso. Qué hijo de puta, te ha escudado la mosca, tío. Te ha escudado la mosca, es muy triste. Vale, bien. Mira, por mí eso, se ha inmolado el tío contra los picos o me lo ha parecido a mí. Me sobran muchas llaves. Cuidado ahí de no abrir la tienda. ¿Qué era esto? ¿Piscis? Gemini. ¡Ah, Gemini! Sí, Geminis. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Esto no estará abierto, por casualidad. ¡Sí! Me da pereza irme hasta ahí arriba. Voy a hacer aquí una cosa doblemente guarra, que es... Aparte de por pereza de andar hasta ahí arriba, cojo, abro esto, cojo lo que hay, la luna, la emperatriz. Ahí está. Y Megafati. Hostia, cuidado, 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 hijo de... Me cago en todo. Qué cabrón.
hacerme de primera ese golpe es de mala persona, ¿eh? Es de mala persona ese golpe. Vale, ese me gusta más. Sí, puedes hacer, ir haciéndome ese ataque todo lo que quieras. Es muy, muy bueno para tu salud. El expulsar el exceso de mierda. Expulsa todo el exceso de mierda que quieras. No hay problema. Joder, qué cabrón. Esos dos se han retrasado, ¿eh? No iban con el resto del chorro. Ahí, muerto. Perfecto. Nos aparece el ángel otra vez. La bola de 8. Aumento de velocidad de disparo. Nos sueltan otra cartita. El demonio, que nos puede venir muy bien. Y este nos ofrece el rosario, que nos aumenta... Joder, el... Pues al final vamos a acabar pasándonos esto con todo corazones azules, ¿eh? Así fuera coñas. Estamos spameando mucho al ángel. Ahora voy a cortar la cámara, que ya han pasado los 20 minutines. Que tiene esto de límite, jaja, le regalan una mierda por su cumpleaños. Vale, ya está. Vale, vamos a ver. Espera, la carta de la luna. Tres moneditas que nos dan. A poco que consigamos tres más, ya nos compensaría ir a la tienda. Mira, estaba cerquita, habitación secreta. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Explosiones por todas partes! ¡Joder! Es lo que no me gusta de estos, cuando se combinan todos. Lo bueno es que me han dado dos llaves gratis, porque lo han reventado ellos, ¿sabes? Entonces no he tenido que gastar yo bomba. Así que muy bien, gracias. Agradezco vuestra solidaridad. Dios, qué rápido, ¿no? El Joker otra vez. Coño, el Joker no le quiero, no me sirve para nada. Tengo un solo corazón. Si tuviese más, pues ya te diría yo que sí, pero... No, no me interesa, no me interesa. Gracias por todo, pero no me interesa. Va, vamos a matar a estos antes de que se les pase el ralentizado. Justo se les ha pasado. Vale, pero nos los hemos cargado. ¿Qué tal hacemos de daño? Voy a comprobar un momento. Lo de antes. Creo que no hemos conseguido ningún aumento de daño, ahora que lo pienso. Vamos a ver qué hay aquí. Cofre dorado, vale. Voy a abrirlo, porque nos compensa. Pues esta mierda, no me jodas. Hostia, cuidado, que no he visto a ese. Casi me da... Hostia. Odio cuando hacen giros repentinos ahí de... Como ese. Vale, pero aquí Gemini... Vale, la mano. Cuando se ríe la mamá, significa que nos va a tirar manazas. Vale, tres manos. Bueno tenerlo en cuenta. Ahora mi pregunta es, si me da un manotazo me devuelve al inicio, porque sería a lo mejor hasta conveniente de perder... Vale. Nada, no creo que merezca la pena contra estos. Que me dé... ¡Ah! Casi me da ese, casi me da ese. Vale. Muerto seas. Y muerto seas. Oye, cómo iba Gemini en plan, ¡ey, ey, que te pillo! La combinación de las dos cartas que tengo contra el jefe va a ser brutal. Va a ser... Hostia, mierda. O sea, a lo mejor me toca usarlo ya. Me ha dado ahí. Pero prefiero que me quiten el escudo a matar y matar yo a estos que... Que no y perder ahí mucha vida. Porque esos eran jodidos. Esos eran enemigos jodidos. Vale. ¡Ah! Esa bala me ha perseguido hasta los confines, ¿eh? Hasta los confines de la tierra me ha perseguido eso. Vamos a seguir por aquí. Más manos. Combinación de manos con codicia. Malo. Vale, una mano. Una mano. Dos manos. No, es una mano, es una mano, es una mano. Solamente es una mano. Ah, no, son dos manos, son dos manos. Son dos manos, una menos, otra. Hay que tener en cuenta cuántas manos hay. Vale, tenemos llaves de sobra. Vale, bien. Vamos a usar, a ver qué nos da la emperatriz. Nada, prefiero esto. Vamos a abrir esto a ver qué hay. Dado de 5. Joder, y dale con los dados, que no sé lo que hacen. No sé lo que hacen los dados. Es muy triste. Vale, eso nos ha merecido la pena completamente. Vamos a ver. Si me das el 2 de diamantes o dinero, también me sirve. Vale, bien. Bueno, pues ya nos compensa abrir tienda. Otra vez, no me pienso meter ahí, si es lo que... ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Siempre hago lo mismo! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
que siempre me mata ese cabrón. El Tampax. Tampax Pearl. Y Colt. Jordi Touch. Ah, si me tocan se convierten en mierda. Vale, bien. Eso es útil. Muy útil. Cuidado, joder. Cago en tu puta madre. ¿No tenía el escudo? Una de dos. Me han dado un toque y no me he dado cuenta. Que puede ser completamente real. Vale, aquí tenemos la tienda o codicia. Que en este caso se dio codicia. ¿Por qué? Porque puede. Vale. Te uso una carta o no te la uso. Te estoy quitando mucha vida, así que creo que no voy a usarte la carta. Voy a reservarla para el jefe. Es que estoy por combinar las dos cartas que tengo porque son una combinación letal contra el jefe. Vaya, se convirtió ahí en una mierda. Me ha quitado la inmunidad. Oh, descuento Steam. Esto puede ser muy útil para el futuro. Me está saliendo muchas veces el descuento Steam últimamente. Vale, vamos a bajar para abajo. Dos llaves por un montonazo de bombas. Me interesa. Bueno, venga, va. Voy a hacerlo porque creo que no quedan demasiados pisos ya. Y no, a la larga nos va a salir más rentable llevar bombas que llaves. Aunque luego las uso poco, pero quién sabe. Vale, había perdido de vista esa cagada. Ya la he vuelto a localizar, no pasa nada. Vale, cuidado con estos dos. Estos ya me dan un poco más de miedo. Vale, vamos a cargarnos a este. Vale, bien. Se han hecho de escudo el uno y el otro. Así que muy bien. Dependiendo de qué jefe toque, decido si combinar ambas cartas o solo una. Voy a empezar con la del diablo. Vamos a por él. Vale, vamos a combinar las dos. Va, me ha dado. Vamos a combinar las dos, que este jefe es de los jodidos. Ah, me ha dado. Me ha vuelto a dar. Por eso he decidido combinar ambas cartas. Bien, bien, ahí Géminis. Bien, bien, Géminis. Bien, Géminis. Géminis, dale de hostias. Dale de hostias, Géminis. Me cago en la leche. Me ha dado a él, ahí de refilón. Dale de hostias, Géminis. Géminis, dale de hostias. Dale de hostias, Géminis. Amigo mío. No me jodas, ese giro de 180 grados. Y aún así has fallado, cabrón. Bien, Géminis. ¡Oh! Por fin un aumento de vida. Vale, vamos a usar esto. Las estrellas. Y esto que nos aumenta todos los stats, incluyendo el daño y el tamaño, si no me equivoco. Jaja. ¿Desde cuándo tengo...? Ah, claro, vale, vale, porque he usado la carta. Perdonadme, perdonadme, digo. ¿Y ese daño de dónde ha salido? Vale, las estrellas me llevan al tesoro, ¿puede ser? Voy a usarlo ahora. Voy a usarlo ahora. Piki. Correcto, me lleva al tesoro. Y claro, no me ha gastado llave, así que perfecto. Sissy Longlegs. She loves you. Así que bueno, pues nos llevamos a Sissy. Sissy, vamos de vacaciones a... A mi cago en todo. Joder. Vale, Sissy hace lo mismo que Géminis, mierda. Oh, ¿qué es esto? 12 corazones. Esto me daría corazones en el mismo número. Vale, este me va a soltar una pila. Oh, me he jugado muchísimo. Pero me ha salido bien, estoy contento por ello. Vale. ¿Cuánto daño hacemos? Ahora voy a comprobar lo que no he comprobado. Vale, y nos ha soltado la pila. Y nos han dado una llave gratis. A ver, perdonad, estoy confuso. ¡Hostia! 4, ¿eh? Nos ha doblado el daño. La torre. La torre, la torre. Esta hace... Tira muchas bombas. Hostia, la calavera esa casi me la juega, que no la había llegado a ver. Uf. Géminis, ataca. Muerde. Muerde. Ahí, bien. Buen chico. Estoy tratando a Géminis como si fuera un perro. Digo, ojalá sea el mismo corazón. No he tenido suerte, pero oye. Oh, sí. Cuando pasa esto siempre es bueno. Mierda. Ha decidido pasar al otro lado.
Y a ver si no pasa, a ver si no pasan. Hostia. Esta sala ya me gusta menos, Me dio, pero no me ha quitado monedas. Así que bien, bien. Bien, bien. Vale, vamos a ir avanzando. Por aquí. Ese me suelta otra pila. Porque es amarillo. Así que voy a asumir que sí. No, me suelta una moneda. Pues mira. Para la tienda, cuando aparezca. Joder. Están pesaditos con las máscaras, Me cago en su puta madre. Encima la máscara que me interesa que se destruya en el momento, no se destruye. Hostia, hijos de puta con letras mayúsculas. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Vale, bien. Bien, no sé quién ha sido el que la ha matado, pero bien. Creo que ha sido Sisi. Vale, vamos a usar esto. Temperance. Y ya, Temperance me hacía el efecto ese. No sé ahora explicarlo, si me ha ido ahora la olla. Vale, cuidado con los fuegos morados. Ley de vida. ¡Qué cabrones! Me cago en la leche. No os habíais movido y os movéis en el último momento. Hijos de puta. ¡Ugh! Vale, esto nos permitiría cargar el doble. El objeto. Vamos a comprar esto. ¿Cuántas salas nos quedan? Necrópolis 2. En teoría esta ya es la última. Si vamos a comprar esto, el tonto. Prefiero la torre. Y vamos a meter todo el dinero que podamos aquí. Todo el dinero que nos dejen. Piki, piki, piki. ¡Oh! Hemos desbloqueado la vela negra, que es un objeto muy bueno. Y nos llevamos la bomba, porque no tenemos otra cosa en que gastarnos la pasta. Vamos a ir por aquí. ¡Ah! Me dio. Bueno, menos mal que tengo el escudo. Menos mal que tengo el escudo. ¿Dónde está la araña? Ah, vale, está ahí. Ya la veo, creo. No está. La he matado ya. Están pasando muchas cosas a la vez, por favor. Nos controlamos, ¿vale? A ver quién está aquí. La madre. Uy, qué raro. No me lo había esperado para nada. Catacumbas 2 y que estuviese la madre. Uy, Necrópolis 2, perdón. Qué raro, ¿no? Qué raro que me haya salido la madre. Ay, Dios mío. Estamos quitando una vida considerable, ¿eh? ¡No la había visto! ¡No la había visto! No la he llegado a esquivar, lo malo, pero el escudo me ha inmunizado. Vale, cuidado ahí. Ahí sí que te he visto. Puta. Bien. Jesus Juice. Zumo de Jesús, que nos aumenta el rango y el daño. Vamos a ver qué nos ofrece el ángel. ¡Oh, sí, señor! Habit, item Marty. Si me pegan, recargo parte del objeto. Entonces, puede venirme bien. Vamos a irnos al siguiente piso. ¿Qué tal vamos de tiempo? Vale, 33 minutos. ¡Ah, qué bien! Vamos a ver. Ya estamos en el útero. Por la izquierda. Por ejemplo. Tía, tenemos un rango bueno, ¿eh? No me había dado cuenta hasta ahora que tenemos un rango bastante elevado. Llegamos de una punta a otra de la habitación. Eso es bueno. Vale, vamos a ver por aquí. Nos cargamos estos primero, que son más peligrosos, digo, de ese. ¡Hostia, cabrón! ¡Cabrón! Me dio. Menos mal que tengo el escudo. Menos mal que tengo el escudo. Uf, 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 uf. El Joker. El Joker me puede llevar también al ángel, ¿verdad? Vamos a jugárnosla. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia, qué bien eso, ¿no? Digo, me puede llevar también al ángel. Joder, medio. Ahí, no he podido esquivarle. Mucha bala. Mucha bala. Vale, vamos a ver. Sisi, ¿qué haces ahí? Pega a alguien. ¿Qué? No sé qué hace Sisi. Ah, vale, va spawneando arañas. Vale, no lo había visto. Solamente vosotros sí, porque, claro, vosotros como que podéis mirar más cosas. Yo estoy mirando dónde está el enemigo y de dónde me vienen las balas. Básicamente. Ahí hay una habitación tipo tienda. Que vamos, no puede ser tienda, eso está claro. ¿Qué es? ¿Qué libro es este? La Emperatriz, el Demonio, el otro es Temperance.
La torre. No, me llevo Temperance. ¿Y esta cuál era? Temporary Fire, Psychic Shot. Para el nivel donde me llego, creo que me va a compensar más llevarme este. Así que me voy a llevar el libro, sí. Me voy a llevar el libro, que me puede venir bastante bien en determinadas situaciones. Vale, muy bien. Ahí está. Y claro, como podemos cargarlo el doble, podemos hasta cargarlo al máximo y usarlo porque sí, en ciertas habitaciones. Ahí está. Ya lo tenemos cargado, así que en la siguiente habitación lo tenemos que usar. ¿A dónde vamos? Izquierda. Vamos a usarlo. Es un poco inútil usarlo aquí, pero bueno. Tal, nos lo van a ir cargando. ¿Qué es esto? Challenge Up, ¿no? Ah, no, Faith Up. Claro, el cachito de rosario. Ahí está. Vale, vamos a irnos a por el jefe. Mamá Gardi. Bueno, ya sabéis lo que hace esta. Es un poco puñetera. Vale, vamos a usar el demonio para encargarnos de ella cuanto antes. Puede ser un poco jodida. Ahí está. Y la de Temperance. Oh, Stem Cells, así que nos suben la vida. Perfecto. Y la de Temperance me la voy a guardar para cuando estemos contra el corazón de la madre, que ya falta poquito. Ya falta poquito para el corazón de la madre. Maldición del ciego. Uy, lol, estaba pulsando el botón que no era. Digo, ¿por qué no me aparece el mapa? Vale, vale. Lol. Aquellos que hayáis jugado, vaya, me ha dado. Aquellos que hayáis jugado a Age of Empires habréis sabido qué sonido es ese. Es más, lo voy a dejar. No voy a poner el silencio. Ah, esperad, que tengo esto. No me había dado cuenta. Jode, a que jode. A que jode que las vallas vayan hacia ti. Encima rebotan, que es lo más gracioso. Es decir, doy al enemigo y rebotan. Vale. Vamos para arriba. La pila casi ni me compensa cogerla. Ahí, tenemos una habitación especial. Casi me pillas, cabrón. Vale, vamos a ver qué hay en la habitación especial. Hostia, un niño trillero. Vamos a ver, ¿qué nos ofreces? ¿Qué nos ofreces? Una bomba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te has inmolado, tío? ¿Por qué te has inmolado? Me ha dado una bomba y luego se ha ido. No quería saber nada más de mí. Quería ser tu amigo, tío. Hostia, estos me dan miedo. Estos me dan mucho miedo. Ay. El emperador. ¿Por qué no? ¡Ah, mierda! Me he equivocado. Pensé que esta máquina hacía otra cosa. Me cago en la leche. Vamos a eliminar eso, que nos puede causar problemas. Joder. Ahí está. Vale, pensé que esa máquina era otra. Me he equivocado con... Ah, la de la emperatriz. Me he equivocado con la de la emperatriz. Hay un tío ahí atrás, o me lo ha parecido a mí. ¿Eh? ¿Cómo? No me jodas, que también cuenta como que me toca la madre si estoy ahí detrás. Cabrón. Nah. ¿Cómo esquivo eso? ¡Bien! Cuidado ahora. Hostias, estoy tentado, Voy a hacerlo, voy a seguir la partida a la catedral. Vale, hemos desbloqueado ahí los 25 centavos. Esta canción me encanta, es una de mis favoritas del juego. Bueno, por lo menos. Es que es como tipo jefe final ahí. En plan, ya te están preparando para lo que te espera. Vale, ahí lo hemos matado. Queda este.
Me mola mucho esta canción. A ver si me aparece ahí un niño pidiendo. Que tengo para darle de sobra. Se lo regalo y todo. Tú me vas a soltar corazones. Así que muchas gracias. Un corazón y medio. Ah, no está mal. No está mal. El medio corazón te lo puedes guardar si quieres. O traerlo aquí. Joder. Un poco pesado se hace cuando te repiten tantas veces los jefes. En el otro me repitieron Larry hasta la saciedad. Larry Jr., vamos. ¿Os acordáis el último episodio? Ahí Larry Jr. en todo el rato. Cuatro veces me salió el cabrón. Una de ellas el jefe y otras tres de habitaciones normales. Vale, vamos a ver. Vamos a seguir avanzando. Vamos a usar esta contra los fantasmas. Que pueden ser bastante jodidos. No sé cómo he esquivado eso. No sé cómo he esquivado eso. ¿Qué cojones estoy haciendo? ¿A quién estoy disparando? Hostia, chaval. Hostia, chaval. No sé ni cómo cojones he esquivado todo eso. Cállate, monje. Ahora mismo no tengo tiempo para esto. Tenemos un daño muy bueno, ¿eh? Tenemos un daño muy bueno. Esperad, nos sobran bombas. Vamos a sacarles uso. Vale. Vamos. Uno de estos tiene que darme un corazón azul. No me jodas. ¡Ah, no me ha dado ni uno el corazón azul! Y eso que la probabilidad de que me lo suelten es muy alta. En teoría, si estamos aquí, no debería causarles demasiado problema. Se están haciendo daño ellos solos. Con las bombas. Joder, ahí me ha dado la bomba. Mucha bomba, mucha bomba, mucha bomba. Mucha bomba por todas partes. Están haciendo ellos más daño con sus bombas que yo. ¡Hostia! Ahí está. A ver qué es esto. La luna. ¿Por qué no? La Biblia. Nada, la Biblia me permite volar nada más. Tienes que estar de coña, tío. Esto. Vale, mira. Me abren el cofre gratis. Oh, ¿qué es eso? Dos de corazones y dos de corazones. Esto nos puede salvar. Esto nos puede salvar. Vamos a poner aquí una bomba para salir, porque no pienso salir por la habitación guerra, tío. ¿Qué cojones? ¡Ah! Encima la versión especial que hace que las bombas me persigan. Cabrón, pues voy a usar esto contra ti. Que te quita tu caballito. Joder, ¿no? Joder, ¿a que sí? ¿A que jode? ¿A que jode cuando matan a tus mejores amigos? ¡Les dejará ahí tirados! En fin, ahí me he venido arriba. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, bien. Una llavecita, para nada nos va a servir. Esta carta podría ser la clave ahora mismo. Otra vez vosotros, hijos. ¡Oh! ¡La super secreta! Hostia. Ahí casi me meto yo la boca del lobo, eh. Mucha bomba, mucha bomba, mucha bomba. Demasiada bomba. Vale, se ha muerto uno. Libro del anarquista, no pienso cogerlo. A ver qué hay aquí, mucha carta, vamos a ver. El colgado, nada. La emperatriz, esto nos puede dar mucho daño. Así que voy a cogerme ese. La... alta, los amantes. Los amantes me suelta corazones. Ansuz, visión. Tres. La emperatriz me voy a llevar. Para hacerle daño. Vale, me voy a quedar sin una de las cartas de supervivencia.
Iba, cuidado, ahí me ha dado. Confundido sus balas con las mías. Joder. Lo malo de este es que es un bullet hell completamente. Joder, si es que ni siquiera veo cómo me da. ¿Pero cómo me está dando? ¡Que no le estoy viendo las balas! Vale. Las he visto. ¡Ah! Sí, oh Dios mío. Ah, mierda, se me ha cortado la cámara. Ah. Vale, a ver si tengo suficiente batería para decirle a otro. Nunca habéis visto a ese jefe, ¿verdad? La carta en blanco, esto es muy potente. Vale, pues voy a tener que hacer a otro porque estoy casi sin batería. Y ahí habéis visto a Isaac. Es el jefe final de la catedral, que es una de las rutas que vamos a desbloquear en el futuro. Así que hemos dado un paso más allá de donde teníamos que estar. Dios mío, qué bueno ha sido eso. ¿Habéis visto que es muy jodido de matar? ¿Ya habéis visto? Así que bueno, pues lo voy a dejar aquí. Así que, bueno pues, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like y dejad un comentario. Si queréis ver más vídeos de este tipo, suscribiros a mi canal. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Y luego aparecerán, si no me equivoco, unos pentágonos que simbolizan los barcos que puedo utilizar para irme a otra isla. Me parece que este ya ha pasado. Aquí ya hemos registrado. ¿Veis? Para eso limpio todo. Vale, vamos a seguir limpiando porque ahora de momento no va a haber demasiados enemigos. Aquí he estado antes, pero voy a tener que descartar todo.